Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un video para la temporada 3 de apuestas. Hoy comenzó el internacional y comenzamos apostando en la fase de grupos. Antes de comenzar este video, les voy a explicar de quién es esta cuenta para los que me mandan inbox y me dicen apuesta con mi cuenta. En este momento estoy apostando con 5 cuentas. Una es mía, una es de la rata y son 3 personas más que me han pasado sus cuentas para poder apostar. Yo gano un porcentaje de las ganancias que obtenemos al apostar. Mayormente 40 o 50% de las ganancias. Para los que preguntan en inbox, para que no estén mandando mensajes sobre la misma pregunta. Así que hoy comenzamos y voy a estar mostrándoles la cuenta de una de las personas con las que apuesto. Comenzamos con Dota 2. Este, primer juego, EG vs TNC. Ganamos la apuesta. Era Hiding Cup, solo tiene que ganar un juego. Luego nos fuimos por Virtus Pro versus DC. Metí 10 dólares, estará casi segura. Luego de esto nos fuimos. A ver, vamos a mostrar la siguiente, las siguientes apuestas. Esta fue la única apuesta que perdí. Yo pensé que este, Oji iba a perder contra Night No se dio. Aunque Oji juega mal. Este, no se dio la apuesta. Pero luego ganamos con la de Infamous vs Secret. Hayden Cup. Solo tenía que ganar un juego. Luego Virtus Pro. 10 primeras muertes. Esta no la aposté yo. Pero el dueño de la cuenta ganó 1.78. Luego yo aposté en lo que es Liquid vs EG. Este, Hayden Cup también. Solo tenía que ganar un juego. Y Secret versus LGD. Estas dos que están viendo aquí ya las publiqué en la página de Facebook para todo el público en general. Ya que eran casi las seguras. Porque ya se había visto cómo están jugando todo el día. Y estas ya eran fácil de ganar, ¿no? Aunque Liquid quedó 1-1. LGD sí logró ganar 2-0. Luego esta apostó el dueño de la cuenta. Y ganó un dólar. Y este aposté yo. Juego 2 de LGD vs Secret. Secret estaba jugando mal. Le metí 13 dólares. Y vamos a poner más en esta apuesta, pero todavía no nos pagaban estas, demoraron en pagar. No sé por qué. Pero bueno, en total quedamos con ganancias hoy de 44 dólares. Y estamos en verde. En las otras cuentas también estamos en verde. Por ejemplo, aquí estamos en 60 creo. Esto estaba con pérdidas del día. Por ejemplo, aquí. Este no me iba a alcanzar el tiempo para apostar. Esta fue la que perdí en todas, las, en todas las cuentas que estoy apostando. Pero esta, yo le puse Hayden Cup en Famous. Y no iba a poder apostar con su cuenta. Le mandé el mensaje de que no iba a poder apostar. Que le ponga la apuesta al Hayden Cup. Que Famous tenía que ganar solo una partida. Y le puso al revés. Le puso... a Secret. Y terminó perdiendo su apuesta. Esta cuenta. Está en verde también. Está con 50 dólares. Y bueno, las demás están en celulares. Porque al momento de apostar. Hay este, apuestas que son que se han adelantado. Entonces no había mucho tiempo en el cual apostar. Entonces tienes que estar atento y con las cuentas abiertas para poder apostar. Y esto es un problema, ¿no? Y ahora voy a mostrarles la página de Facebook donde he publicado las apuestas. Y bueno, gente, para los que nos siguen en Facebook, yo publiqué la apuesta de LGD vs. Secret y EG vs. Liquid. Porque la consideraba un poco segura. Y bueno, los que nos siguieron ¿no? ganaron sus, sus ítems, sus comunes o sus cercanos. Aparte, en el grupo de apuestas sí publico todas las apuestas que hago. Aunque todas las que hoy he apostado las he puesto como riesgosas. Ya que la mayoría de equipos recién se las está viendo jugar. Se está viendo cómo, cómo viene para este internacional. Entonces las puse como riesgosas. Pero como pueden ver solo fallé en una. Y las demás sí, sí las acerté a todas. Y esta que pasé o sea, no para todo el público. Ahora les voy a mostrar el grupo. Para que vean que he publicado aquí. Todas las personas también publican sus apuestas y sus ganancias. Pero yo también publico mis apuestas. Y los que me siguen o confían en lo que hago, si sí le dan, ¿no? Ahora vamos a ver. Esta es la última que publiqué, las casi seguras. Las primeras eran las riesgosas que están aquí. A ver. Como que pongo, todas estas son riesgosas. Las más seguras se darán viendo los encuentros. Y luego que explico: para mí, mi equipo que va a ganar es Liquid. BP o LGD. Entre esos tres equipos está el campeón de este TI. Aparte, ¿qué equipo me gustaría que gane? Los Ex Pro Dota Gaming, que son. ¿En ¿Dónde están? Creo que no están en estas apuestas todavía. Oh. No, no aparecen aquí, creo. Pero los Ex Pro Dota Gaming me gustaría que ganen. Este Kaiser, su Mid, me gusta mucho cómo juega. Su Off 33 también es muy bueno. Y equipo Revelación, que es con el que se gana dinero en todas estas apuestas. Creo que por ahora y es Famous. Esos. Hayden Caps ha pagado bien y ha hecho ganar dinero, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí están mis apuestas. La única que fallé fue la de esta de aquí, Clown versus OG. Las demás, creo que todas están bien. Bueno, las acerté a todas. Las que marco así rayadas son porque no valen la pena apostarle. Por ejemplo, Liquid pagaba 0.007 o 0.5. No vale la pena meterse a apostar en eso porque el riesgo es mucho para no ganar nada, ¿no? Y bueno gente, hasta aquí este video, si les sirvió, les gustó, nos pueden ver con un me gusta, suscríbanse al canal. Este, el sorteo de la arcana es para las personas de este grupo. Porque para entrar al grupo Este, ellos me donan ítems con los cuales yo puedo hacer sorteos y aparte puedo sortear cosas que valgan más, ¿no? Por ejemplo, con dos sorteos para todos, sorteo inmortales y sets. Pero con el sorteo para el grupo, mayormente sorteo arcanas. Esta ya creo que es la cuarta o quinta arcana que voy a sortear en este grupo. Este, acá publico todas las apuestas. Y bueno, gente, nada más, nos vemos en un próximo video.